¿Qué tal? Bienvenido, colegas. ¿Cómo están? Aquí Juan José Larrea, director del grupo DIRCOM, con un nuevo podcast que trata e intenta de ver cómo aprovechar esta cuarentena, esta pandemia. Hay muchas cosas, o como hablábamos con quien tengo ahora a mi lado en la pantalla, Vanessa Biasoli, que es una especialista en coaching, además de ser licenciada en comunicación y por la voz que tiene, te vas a dar cuenta que es muy linda la voz, ella también, pero es locutora. Locutora nacional. Tiene una vasta carrera y experiencias. Antes de pasar al tema, mejor dicho, antes de presentarte, Vane, y darte lugar a que compartas con nosotros tu conocimiento, el tema que hoy vamos a hablar, colega, tiene que ver con, quizás para tu vida diaria, quizás hoy más que nunca, por el escenario en el cual nos encontramos, el alcance de las metas. Ya con Vanessa habíamos hablado antes de la inteligencia emocional, hace unos días. Lo podés revivir nuevamente, lo podés escuchar o ver si no lo hiciste. Y ahí nos contaba un montón de cosas, pero en esta oportunidad, algo que realmente se nos hace un poco difícil a veces, y más si no estamos acostumbrados a estar solos en casa y a seguir trabajando igual y rodeados por la familia y pensando que estamos de vacaciones. Y que nos levantamos a cualquier hora, todo lo que te estés imaginando. Digo, ¿hay alcance de metas? Vanessa Biasoli, ¿cómo estás, amiga, colega? Un gusto que nuevamente estés acá con nosotros. ¿Todo bien? Juanjo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Contenta de participar nuevamente. Bueno, sí. Con Vane también hemos hablado hace unos meses atrás, creo que el año pasado, sobre coaching político, si no me equivoco, imperdible. Lo sugiero, lo voy a poner acá en la descripción de este video o lo encontrás en el podcast buscándolo con la lupita en buscar. Vane, vos sos especialista en coaching, venís dando muchas capacitaciones individuales y a personas, mejor dicho, y a empresas, pero enseñanos un poco cómo hacemos para tener, a ver, los objetivos quizás los tenemos, las metas las tenemos, si querés discernimos entre metas y objetivos. Pero ¿cómo hago yo para poder cumplirlas? Es muy importante, ya sea una meta a nivel empresarial y personal, les puedo decir que es la misma receta. Yo utilizo mucho una tríada que me viene resultando muchísimo, que fui diseñando a lo largo de mi vida y veo que produce muy buenos resultados también a la gente. Muy bien ahí con el mate, muy bien. En argentino, ¿no? Entonces, esta tríada consta que hasta te lo podrías y te lo recomiendo que te lo estudies de memoria. Insistencia, confianza y paciencia. Insistencia, confianza y paciencia. En mí mismo, ahora calculo que vas a atomizar cada una de las que dijiste, pero ¿en mí mismo? En vos mismo. A ver. Todo parte de vos, porque como hablábamos también en la anterior llamada que hicimos hace unas semanas, pasa por cómo yo gestiono mis emociones y cómo yo me voy reconciliando con la persona que soy, pero para llegar a una meta no va a llegar la misma que salió en este punto de partida, va a llegar otra persona que va a atravesar un montón de desafíos que la propia vida te va poniendo. A ver. Insistencia, confianza y paciencia. Y empezamos por insistencia. Sí. Esto tiene que ver, Juanjo, y te habrá pasado muchísimo porque vos trabajás hace años con grandes equipos en empresas y a nivel público también, con saber que se trata de seguir adelante más allá de todo lo que me pase. Y Seguir adelante saber. más allá de lo que me pase. Esto es muy bueno decirlo, ¿no? Avanzar, darle para adelante más allá de los escollos, obstáculos, las ganas y el estado de ánimo. Espectacular. Bueno, me adelanto a decir, para el que no lo conoce, a Juan José Larrea, que uno de sus lemas y que me lo pegó también a mí es avancemos. Te Sí, manda un tal mail y cual. te pone avancemos, ¿no? Avancemos, sí. No nos Y quedemos eso con también me palabras, quedó. sí, espectacular, avancemos. Avanza, Vane. Avanzo. Entonces, insisto, es avanzo. ¿Por qué? Porque otro ya lo hizo, sí, y no importa, lo voy a hacer diferente. Porque está difícil, sí, y no importa, tengo que seguir insistiendo. Eso por un lado. Insistencia, el punto dos dijimos que es confianza. Y acá, Juanjo, es confianza en mí plenamente. Confianza en que el hacer las cosas de forma no debida, y fíjate que no digo equivocarme, sino no las hice como después con el diario del lunes me doy cuenta que tendría que haberlas hecho,
es parte de esa meta y es parte del crecimiento y necesito equivocarme. ¿Sí? Entonces, si cada equivocación hace que yo me reste confianza, no alcanzo nunca la meta. Necesito confiar en mí, necesito confiar en que esta vez no salió, pero sí va a salir la próxima, y si no la próxima, y si no la siguiente. Está bien entonces equivocarme, pero también es lo que estoy entendiendo es que no solamente está bien equivocarme, sino que tengo que entender que seguramente me voy a equivocar y que no pasa nada, que debo aprender de ese error y avanzar. ¿Es eso, Vane? Seguramente no, te vas a equivocar. Y si no te equivocás, algo está raro o algo está mal. Porque lo claro. Lo sano es que te equivoques. Lo sano es que para formar tu consultoría en comunicación, ser líder de equipo, te equivoques. Es necesario. Y aparte eso, te empodera como líder, porque la gente que te mira y que te tiene como referente, aprende de tus equivocaciones y de cómo sorteaste y resolviste ese conflicto. Eso te hace más fuerte también. Entonces, bien. La confianza en vos no tiene que ser destruida nunca por un error. Eso es entonces punto. Confianza. Ya hicimos insistencia, confianza y pasamos ahora a la paciencia. Okay. Y la paciencia tiene que ver, y más en épocas como la que estamos viviendo, en saber que esto también pasará, que esto es un lema ya, un dicho budista, y tengo que saber esperar, y tengo que aprender a frustrarme en esta paciencia. Y tengo que saber que si yo aprendo, Juanjo, esto es clave para todos, y me lo digo a mí misma todos los días, si yo tengo la capacidad de aprender de disfrutar del proceso, ¿sabes que la meta después es va quedando fácil, allá? ¿No? Sí. Es la meta va quedando... Sí, te habrá pasado, me imagino. Sí, muchísimas veces, pero con los años aprendí también que uno se hace... vive más apasionadamente los problemas cuando están, pero también los vive antes de que aparezcan. Después también aprendí mucho con la vida, con los años de experiencia y demás. ¿Qué es lo que vos decís ahora? Cuando uno vive con alegría lo que está haciendo, yo le llamo pasión, ¿no? Pasión por la comunicación que tengo, pero cuando vivís con alegría lo que estás haciendo, sí, es todo mucho más placentero el proceso, el camino, y una gran satisfacción y felicidad al terminar. Es perfecto como lo estás describiendo. Y algo también interesante que suele ocurrir es que quizás disfruto tanto del proceso que después me doy cuenta que no llegué específicamente a la meta que yo quería. Y mira, te hago con mi mano como es el diagrama. Todo el mundo se lo imagina siempre así, ¿no? Consigo un trabajo, me ascienden, voy siendo líder, crezco, soy gerente de la empresa. Y para este arriba. No es el camino lineal. Sí, el camino es... El camino para arriba, para el que lo está escuchando por el podcast DIRCOM, está haciendo el camino una línea a 45 grados en su vida, siempre es cuesta arriba. Claro, la diagonal que va subiendo, como que todo el gráfico me muestra que todo se potencia. Sí. Y no es así, para los que lo están escuchando, esto es un ovillo de lana desarmado, esto es, consigo un trabajo, no me gusta mi jefe, renuncio, cambio de empleo, me hago independiente, pierdo plata, tengo un mal socio, crezco, y después llego. Pero el o sea, va para todos lados, movido. Esa línea va para todos lados, pero no significa que sea una cuestión de cuesta arriba. Esto sería el tercer punto, ¿cómo lo denominaste entonces? Insistencia, confianza, el tercero es paciencia. De la paciencia a saber que el proceso no es como yo quiero, y a veces nos sentimos tan omnipotentes de que esto va a ser así, y no, esto va a ser a veces como la sociedad, la economía, la vida te lo vaya permitiendo, pero lo importante es que vos tengas compromiso con tu acción, y emprendas acción plena y segura en todo lo que vos querés. Es sí, buenísimo. Eso es clave. Esto en este, no solamente para esta crisis que estamos viviendo, esta cuarentena, esta pandemia mundial del coronavirus, esto también sirve para el todos los días, Vane, ¿verdad? Es en el día a día, y me gustaría sumar algo, Juanjo, dale, claro que como sí. Tip, para que tengamos en cuenta, mucho en esta etapa también. Simon Sinek es un coach internacional muy conocido, y lo recomiendo también que lo busquen. Él habla del círculo dorado, el círculo de oro, y él habla de que se aplicó mucho en Apple, también lo ejemplificó este coach con la empresa Apple, de lo importante que es saber el para qué de tu vida, de tu empresa, de tu misión. ¿Por qué? Porque él daba el ejemplo de que tenemos, a veces nos preocupamos en el ¿qué hago? ¿Vendo un teléfono? ¿Vendo un servicio? ¿Qué hago? Después me pregunto en el cómo lo hago.
lo hago en redes sociales, pongo un local, me expando a nivel internacional. Y lo que explica este autor, que me parece maravilloso, es que no importa tanto el qué ni el cómo, sino que lo más revolucionario es el para qué. ¿Para qué querés hacer el producto que vas a hacer? ¿Para qué querés brindar, Juanjo, el producto que vas a brindar? ¿Para qué vos te parás tantas veces, tantos años lo venís haciendo frente a un público, en un escenario con cientos de personas, miles de personas? ¿Para qué lo haces? Hay un propósito. Y si yo conozco mi para qué, no va a importar los cómo se van a ir dando solos. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eso, sentir mucho amor por lo que uno hace también y darse, hacerse estas preguntas, ¿no? Entonces no es tanto importante el qué y el cómo, sino el para qué. Esa es la parte revolucionaria. Exacto. ¿Qué es lo que vas a dar vos? Porque ya sea que tengas el empleo que tengas, siempre estás dando un servicio, siempre damos servicios. No solo lo dan los bomberos o los enfermeros, el servicio lo da un comunicador, lo da un relacionista público, lo da un gerente, todo el tiempo estamos dando un servicio. Entonces, concéntrate en tu para qué, cuál es tu propósito, desde qué lado vos lo querés brindar. Y te aseguro que los caminos se van a ir abriendo solos y vas a ir alcanzando esa meta, porque la zanahoria que está ahí adelante, que llevas ahí, que vas persiguiendo, va a estar impulsada con tu para qué. Eso lo siento como clave y por eso quería aprovechar este espacio para compartirlo. Excelente, Vane. Como siempre, sos muy clara, muy amena, llega mucho tu mensaje, te agradezco un montón. Vane, sé que tenés un Instagram, que tenés una página web. La página web, si no me equivoco, es www.vaneviasoli.com, ¿verdad? Así es. ¿Y el Instagram? @vaneviasoli. Sí. Excelente, ya te lo sabes de memoria. ¿Cuánto van ya? Como 14, 15 años trabajando juntos, ¿no? Casi la he criado a Vanessa. Bueno, Vane, te mando un fuerte abrazo. Gracias por colaborar con nosotros, la comunidad del Grupo DIRCOM en Iberoamérica. Seguramente estamos con vos en los próximos días para tocar algún otro tema de coaching ontológico y de toda tu carrera y trayectoria en el ámbito de la comunicación. Juan, fue un placer. Encantada. Cuando gustes, volvemos a ponernos en contacto. Muchas gracias.